Terima kasih telah menonton! El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer que el gobierno andaluz, anticipándose a cualquier pico en el número de pacientes por coronavirus, activará en el Consejo de Gobierno el primero de los dos planes de contingencia para hacer frente a la pandemia en la comunidad autónoma. Con este plan, previsto ante 9.000 posibles casos de coronavirus, se pondrán hasta 7.750 nuevas camas públicas para atender a los positivos que requieran hospitalización, por lo que se multiplica por tres las ocupadas hoy. Asimismo, se dispondrá de 1.030 camas en la UCI para dar respuesta a los casos más graves. Esto es cinco veces más de las que son necesarias actualmente. Desde el Gobierno de Andalucía tenemos preparado dos planes de contingencia. Así es como le hemos querido llamar. Un plan para actuar si llegamos a los 9.000 casos confirmados y otro si alcanzamos un escenario peor todavía con 15.000 casos positivos en Andalucía. Pues bien, mañana en el Consejo de Gobierno... Vamos a activar el primero de ellos, el plan previsto por si llegamos a los 9.000 personas contagiadas. El presidente andaluz también ha informado de que, en el caso de activar el segundo plan de contingencia, previsto ante la situación de 15.000 casos confirmados por coronavirus en Andalucía, se abrirá un hospital de campaña en la ciudad deportiva de Carranque, en Málaga, capital, para lo cual ya se han iniciado los trabajos de adecuación. Moreno ha insistido en que se trata de actuar con previsión y anticipación por si el virus sigue evolucionando a peor. Se trata de unas instalaciones idóneas por espacio y ubicación, junto al Hospital Regional de Málaga. Se trata de dos pabellones de carranque que dispondrán en pocos días de 400 camas adicionales para aliviar la tensión asistencial en los hospitales malagueños. Además, ha señalado que la Administración andaluza ha empezado a dar uso medicalizado a los primeros hoteles, gracias a un acuerdo con la cadena Ilunion del Grupo Social 11. El Hotel Alcora en Sevilla, con 110 camas, ya está recibiendo a los primeros pacientes, y próximamente, si fuese necesario, se hará lo propio con el hotel que tiene la cadena en la capital malagueña. El objetivo de esos centros es acoger a personas mayores que enfermen en residencias para que dispongan de un lugar donde puedan sobrellevar el tratamiento y el aislamiento. Moreno ha reiterado a Sánchez la necesidad de redoblar los esfuerzos desde el Estado para que los profesionales sanitarios dispongan de los mejores equipos de protección. La activación del Plan 9000 supondrá desde mañana mismo que estén a disposición de los distintos centros hospitalarios andaluces hasta 7.750 camas públicas disponibles. 7.750 camas disponibles para poder atender a los pacientes positivos que requieran de hospitalización. Esas son tres veces más camas que las ocupadas a día de hoy por pacientes que están ingresados por coronavirus. Además, con este plan de contingencia vamos a tener disponibles 1.030 camas en las unidades de cuidados intensivos para dar respuesta a los casos más graves. Cinco veces más cinco veces más camas de las que son necesarias a día de hoy. Igualmente ha reclamado más pruebas de detección rápida que sean fiables para rinconar al coronavirus y ha reprochado a Sánchez la forma de anunciar a los presidentes autonómicos el cese de la actividad no esencial. Andalucía alcanzó ayer los 4.682 casos confirmados, 6% del total en España, 207 personas fallecidas, 3% en todo el país y 201 en la UCI, 4% de los ingresados a nivel nacional. La Diputación de Málaga sigue dando pasos importantes en la implantación en la provincia de la administración electrónica, que permite que gestiones que debían efectuarse en papel o de forma presencial se puedan realizar de manera electrónica a través de un procedimiento sencillo, lo que supone un gran ahorro de tiempo y de desplazamientos. En ese sentido, más de 40 ayuntamientos y entidades utilizan las herramientas de la Diputación a través de la Hacienda Electrónica Local y Provincial, una plataforma que se puso en marcha en noviembre de 2017 y que permite la integración de las aplicaciones que gestiona la institución, como contabilidad, recursos humanos, etc. Y la conexión con las soluciones tecnológicas ofrecidas por la Administración General del Estado. El diputado de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, Manuel López Mestanza, destaca que todo el trabajo que ha desarrollado la Diputación en los últimos años en manera de administración electrónica supone un cambio trascendental en el concepto y la relación de la ciudadanía con la Administración, ya que contribuye a que ésta sea más eficiente, eficaz, ágil, cercana y transparente, y añade que precisamente en las circunstancias actuales de confinamiento general tiene mucho más valor e importancia todos los trámites que puedan realizarse a través de la. La sede electrónica. De igual manera indica que se ha facilitado la comunicación 100% electrónica con los municipios de la provincia, posibilitando por ejemplo que los ayuntamientos conozcan en tiempo real la tramitación contable de sus expedientes con la Diputación. Por ello resalta que siguen sumándose entidades de la provincia a las herramientas puestas en marcha por la institución provincial como la sede electrónica y el proyecto HELP. En la sede electrónica se puede registrar documentación, iniciar trámites y servicios básicos, como son presentar una instancia o solicitud, así como su modificación y mejora. También se permite al interesado en los procedimientos administrativos consultar los trámites, notificaciones y expedientes en una carpeta única, así como establecer las preferencias de notificación. De igual manera, se puede acceder a un tablón de anuncios, al portal de transferencia y al perfil del contratante. Desde su implantación, el 78,5% de los registros de entrada de los documentos en la institución provincial se realiza por vía telemática, en tanto que el 21,5% de los registros de entrada son presenciales. Actualmente la Diputación presta servicios de administración electrónica a 41 ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, aunque no en todos ellos están plenamente integrados estos servicios, ya que en algunos casos se encuentran en fase inicial y de implementación. También utiliza las herramientas de la institución provincial, el Ayuntamiento de Marbella, el Patronato de Recaudación Provincial, el consorcio Montes Altas Arquía y el consorcio Parque Maquinaria Zona Nororiental de la provincia. Asimismo, desde hace unos días, el Ayuntamiento de Córdoba se ha sumado en la implantación del proyecto HELP ante los problemas ocasionados por la crisis sanitaria del coronavirus. El proyecto hace uso, entre otras, de herramientas con carácter tecnológico como Clave, que permite tanto el fácil acceso a la sede así como firmar electrónicamente documentos sin la obligación de poseer un certificado electrónico ni conocimientos en tecnología, Insight, como gestor documental en el entorno nube, carpeta ciudadana que relaciona al ciudadano con todo el sector público, notifica en materia de notificaciones y comunicaciones electrónicas, FACE para facturación electrónica y NubeSER para el registro, recepción y envío de documentos, de manera que el ciudadano no tendrá que aportar documentos acreditativos de su identidad o Presidencial los trámites que inicie. Para esto último, la Diputación de Málaga utiliza la aplicación Heiser, siendo pionera por la apuesta por este modelo, con el cual se consigue que el registro general de la Diputación sea 100% interoperable. Conscientes de que las personas con autismo, síndrome de Asperger, discapacidad intelectual o problemas de salud mental tienen una dificultad añadida para enfrentar el confinamiento, el Gobierno publicó el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado una disposición adicional al Real Decreto que declaraba el estado de alarma. Esta disposición permite realizar desplazamientos necesarios a personas con discapacidad que tengan alteraciones conductuales, siendo la única indicación que se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio. Esta medida se ha llevado a cabo ya que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) alertará de que se estaban poniendo multas a personas con autismo, síndrome de Asperger, discapacidad intelectual o problemas de salud mental que salían a la calle con fines terapéuticos. De esta forma, desde AFESOL, Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de la Costa del Sol, continúan con su trabajo, porque según Conchi Cuevas, presidenta de la asociación, estos enfermos necesitan ser atendidos ahora más que nunca. Nosotros no tenemos más remedio que seguir trabajando desde nuestra asociación porque son muchas las personas con problemas de salud mental que hay que seguir atendiendo. Lo estamos haciendo con toda la garantía, con nuestros guantes, nuestras mascarillas, pero no tenemos más remedio que ir a visitar a todas estas personas a su casa. Hay que llevarle la medicación diariamente, hay que llevarle la comida y bueno, desde aquí os quiero mandar os quiero mandar todo, toda la, todo lo bueno que esto nos pueda traer y aparte de todas estas personas que están en el programa intensivo, tenemos mucha gente, muchos familiares y otras personas que tienen buen soporte familiar que están viviendo con ellos y telefónicamente le estamos haciendo un seguimiento pero nosotros también os quiero decir que no hemos podido hacer ningún ERTE ya que todo el personal de asesor tiene que seguir trabajando para atender a todas estas personas que tienen problemas. Cuevas ha querido hacer un llamamiento a la colaboración de ciudadanos y autoridades para que estas personas puedan salir a la calle y no sean recriminadas por quienes no entienden que para ellos es una necesidad terapéutica. Yo también quiero hacer un llamamiento a la paciencia, a la tolerancia y también quiero hacer un llamamiento a nuestros representantes públicos. Tienen que plantearse la manera de que estas personas puedan venir en pequeño grupo y con toda la garantía. Que puedan tener sus mascarillas, sus guantes, pero ellos tienen que salir porque ahora mismo, aunque ellos pueden salir porque tienen una discapacidad, se encuentran con que todo está vacío. Las calles están desiertas, no se pueden sentar a tomar un café en ninguna cafetería porque todo está cerrado. Y bueno, yo espero que esto acabe pronto, pero si no acaba pronto, nuestros representantes tienen que buscar la manera de que ellos puedan venir a nuestros centros de día en pequeños grupos y poquitas horas, pero no hay más remedio de que estas personas puedan venir. En este sentido, el apartado G del artículo 7 del estado de alarma establece una serie de excepciones a la reclusión en casa, diciendo que se puede no cumplir la cuarentena por causa de fuerza mayor o situación de necesidad, consideración que puede entenderse afecta a personas con discapacidad que necesitan salir a la calle como parte de su terapia. Además, el apartado E se refiere a que se permite salir a la calle cuando el fin sea la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, Personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. Asimismo, el apartado H de este artículo 7 del decreto de alarma apunta que en las excepciones a la reclusión en casa deberá salirse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. La responsable de AFESOL ha querido dejar claro para la tranquilidad de todas las personas que ellos atienden que ningún miembro de la asociación ha contraído el virus y están perfectamente, a la vez que ha querido animar a quienes están sufriendo la enfermedad. ánimo a los que están padeciendo esta infección, esta epidemia. Nosotros también deciros que hasta ahora, hasta ahora y en estos momentos no tenemos ninguno, ningún problema. Ninguno de nosotros. Hemos padecido, estamos padeciendo le, el, el coronavirus y ninguno de nuestros pacientes lo están padeciendo hasta, hasta la fecha. Sí tengo que decir que algunos de ellos pues tienen problemas de ansiedad, pero bueno, nosotros estamos aquí, todo el personal de AFESOR está trabajando por y para ellos y seguiremos. El Ayuntamiento de Benalmádena sigue buscando nuevas fórmulas para atender las necesidades de los ciudadanos al tiempo que combate los efectos y consecuencias de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Desde el lunes se han habilitado tres líneas de atención telefónica que funcionarán de lunes a viernes en horario de 9 a 2 de la tarde para atender cualquier consulta relacionada con la administración local. El alcalde de Bernadena, Víctor Navas, ha aprovechado el anuncio para reiterar su agradecimiento y el del resto de miembros del equipo de gobierno a la profesionalidad, dedicación y vocación de servicio público de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, que han posibilitado mantener una atención eficiente a la ciudadanía y los servicios esenciales a pesar de las dificultades derivadas de la actual crisis sanitaria. Por su parte, Servicios Operativos continúa con las labores de limpieza y desinfección de los espacios comunes de tránsito y confluencia de personas o zonas especialmente vulnerables. Para ello, están haciendo uso de un equipo de baldeo mixto de agua con desinfectante e hipolorito sódico. Los trabajadores emplean una media de 61.000 litros diarios en las labores de desinfección que efectúan por todo el término municipal. Los trabajos se centran en acerados, paredes, barandillas, bancos, papeleras, buzones de correo. En definitiva, todos aquellos elementos que las personas puedan tocar en un momento dado, así como el entorno de tiendas de alimentación, consultorios y centros de salud, centros educativos y farmacias, detallaba el concejal de servicios operativos, Salvador Rodríguez, en la nota de prensa, donde ha vuelto a agradecer a toda la plantilla de trabajadores y trabajadoras del área su entrega, rigor y profesionalidad durante estas complicadas jornadas de trabajo. Además, el consejero delegado de Innoven, Javier Marín, anunció que desde hoy, martes 31 de marzo, siguiendo lo recogido en el nuevo decreto de la Junta de Andalucía, se reducirá la frecuencia de los autobuses urbanos M103, manteniendo el servicio hasta pasadas las 10 de la noche. Quiero anunciar que, a raíz de esta problemática que estamos viviendo en estos días y por las sucesivas normativas y recomendaciones que estamos recibiendo, tanto por la Junta de Andalucía como por el Gobierno de, de España, a partir de. Del día de hoy, lo que es la frecuencia en la línea de autobuses del 103, pues se va a ver afectada. Se va a ver afectada porque vamos a disminuir en un, con un autobús menos esa frecuencia, de manera que hasta el día de hoy estábamos contando con tres, con tres autobuses y desde el día de hoy solamente habrá, habrá dos. Con lo cual, la frecuencia entre unos, unos, unos autobuses y otros, pues será a veces de 45 minutos y a veces de un poco más de una, de una hora. Desde aquí quiero pedir disculpas a toda la población por si en algún momento eso les implica algún tipo de cambio en los hábitos para llegar al, al trabajo, pero tenemos que hacer todos un esfuerzo y también desde la empresa de transportes pues, se va a hacer en este sentido. El tramo horario va a ser el mismo, lo tendremos hasta las 10 de la noche, ahí no va a haber ningún tipo de problema y lo único, pues que sepáis un poco todos de que... Estas frecuencias se van a ver un poco aumentadas pues, por estas circunstancias. Los usuarios podrán consultar las nuevas frecuencias de paso en la web del Consorcio de Autobuses Urbanos de Benalmádena, a la que se accede a través de la página del Ayuntamiento, además de aparecer estas modificaciones en la aplicación del Grupo Avanza. El Ayuntamiento de Benalmádena sigue lanzando todo tipo de medidas de choque para paliar las consecuencias de esta crisis, como las modificaciones del calendario fiscal, la suspensión de zona azul o el mandato de teletrabajo para muchos funcionarios, entre otras, a las que ahora se suman estas. La Agencia Sanitaria Costa del Sol está preparada para hacer frente al importante incremento de casos de pacientes con coronavirus que previsiblemente se va a producir en fechas próximas, según ha adelantado el Ministerio de Sanidad en sus últimas comunicaciones. En este sentido, siguiendo el plan de contingencia que se puso en marcha desde el pasado 28 de febrero, fecha en la que se detectaron los primeros casos en nuestra zona, el Comité de Contingencia ha adoptado diferentes medidas sobre infraestructuras y circuitos de pacientes cuyo objetivo es obtener más camas de hospitalización y de UCI para el ingreso de estos pacientes, tanto en el Hospital Costa del Sol como en el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. La puesta en marcha de estas acciones previstas en los distintos escenarios marcados en el plan de contingencia va a suponer duplicar la capacidad actual de la UCI y una adaptación progresiva de las áreas de hospitalización a los requerimientos de aislamiento de estos pacientes. Estas acciones suponen la ya anunciada reorganización de la actividad asistencial y su adaptación a la evolución de la pandemia. En concreto se ha habilitado una nueva UCI-2 que duplica la capacidad de la original, ocupando toda el área quirúrgica de la primera planta y la zona de cirugía mayor ambulatoria. Estos nuevos espacios cuentan con equipos completos para pacientes COVID graves susceptibles de ingreso en aislamiento en esta unidad de críticos, como respiradores y equipos de monitorización. Además, se ha adaptado un quirófano de esta misma planta para estos pacientes COVID por si precisan de una intervención urgente o no demorable. Para los pacientes que requieran ingreso en UCI por patologías distintas al COVID-19, se ha habilitado una UCI-3 en el espacio de la URPA, unidad de recuperación postanestésica, situada en la zona quirúrgica de la segunda planta, donde se dispone de nueve puestos con todo el equipamiento de UCI para atender a este tipo de pacientes. La recuperación posquirúrgica de pacientes no COVID se hará en una nueva sala totalmente equipada contigua a los quirófanos de la segunda planta. Por otra parte, se han habilitado hasta el momento cuatro unidades de hospitalización en distintas plantas del hospital donde se están ingresando y atendiendo en aislamiento a pacientes con infección por coronavirus confirmada o con sospecha, todas ellas adaptadas a los distintos niveles de cuidados de los pacientes. Una de estas unidades, la más próxima a las UCI 1 y 2, se ha transformado en una unidad de cuidados intermedios, preparada para atender a pacientes COVID cuyo estado de gravedad requiere cuidados más específicos e incluso pueden ser susceptibles de ser trasladados de forma urgente a la UCI. Toda esta previsión permite disponer de espacio para atender pacientes con coronavirus durante este posible repunte. En el Hospital de Alta Resolución de Benalmádena se ha suspendido toda la agenda quirúrgica de CMA lo que ha permitido adaptar los espacios para habilitar dieciocho habitaciones de aislamiento con capacidad para 36 pacientes que serán destinadas a pacientes COVID más estables y sin necesidad de cuidados intensivos. Todos los pacientes con patologías distintas y necesidades de ingreso han sido y serán reubicados en el resto de unidades de hospitalización en función de sus afecciones y necesidad de cuidados. En cuanto a la atención de pacientes del área de urgencias, el plan de contingencia del Hospital Costa del Sol contempla en una siguiente fase el traslado de la urgencia no respiratoria al área de consultas externas. Para ello, ya se ha transformado el gimnasio de fisioterapia y rehabilitación en sala de observación de camas y sillones, habiendo se han realizado todas las acometidas necesarias. Se ha adaptado un área de consultas externas para la atención de pacientes de urgencia. Estas medidas se han desarrollado para prever el incremento de la demanda de este área por encima de la capacidad actual de las urgencias. A día de hoy en el área de urgencias se continúa trabajando con dos circuitos. Uno para la recepción, clasificación y triaje exclusivo de pacientes con patología respiratoria y otro para el resto de pacientes que acuden a esta unidad por otras patologías. El espacio habilitado para aquellos pacientes que acceden a las urgencias con patologías respiratorias con respecto al destinado al resto de pacientes es bastante más amplio. También se ha establecido un circuito para atender urgencias pediátricas respiratorias, mientras que el resto están siendo atendidas en consultas externas de pediatría. Por su parte, se ha establecido un protocolo específico para la atención a mujeres embarazadas, contemplando la posibilidad de que alguna de ellas pueda sufrir la infección por coronavirus. Se ha revisado los diferentes Circuitos para cada caso y la atención específica al recién nacido. En todo momento, es objetivo primordial de la agencia la protección de los profesionales, para lo cual se dispone de los equipos necesarios y se optimiza su utilización, siguiendo siempre las recomendaciones del Servicio de Medicina Preventiva y de la Unidad de Riesgos Laborales del Centro. Desde la agencia han expresado una vez más el agradecimiento a la magnífica labor que vienen realizando todos los profesionales de los centros en estas circunstancias excepcionales, demostrando una vez más su responsabilidad, compromiso e implicación en la lucha contra esta epidemia. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un decreto ley con medidas extraordinarias y urgentes en los ámbitos económico y social que engloba cinco consejerías como consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19. Hemos seguido tomando medidas a través de un decreto ley de otros acuerdos en tres ámbitos prioritarios. El sanitario, el asistencial, y el económico. Recordarán ustedes que hace unas semanas ya, junto a las medidas principales en materia sanitaria, que es nuestra principal prioridad, también dijimos que esta crisis sanitaria tenemos que evitar en la medida de nuestras posibilidades que se convierta en una profunda crisis económica cuando salgamos de ella. Hace unas semanas ya aprobamos ese paquete de medidas económicas que movilizaba hasta mil millones de euros, fundamentalmente 900 de ellos, de esos millones eran para... Avalar en préstamos a empresas y pymes el 100% de las cantidades que soliciten a las entidades financieras. El 100%. El 100% en Andalucía sí se avala el 100%. Pues bien, junto a ese paquete de medidas económicas, hoy al Consejo de Gobierno hemos traído también un paquete importante de medidas sociales, porque lo que pretendemos también es que eh, esta crisis del coronavirus no deje a ningún andaluz atrás en materia social. Hemos aprobado un paquete de medidas de carácter social y asistencial que asciende a 94 millones, de euros, 94 millones de euros. La Consejería de Igualdad ha autorizado que se acelere la resolución de expedientes de renta mínima de inserción social para dar respuesta inmediata a las situaciones de vulnerabilidad producidas como consecuencia de la evolución del coronavirus en Andalucía. En educación han ampliado la garantía alimentaria al alumnado escolarizado en centros docentes privados sostenidos con fondos públicos con planes de compensación educativa y han ampliado también el número de alumnos beneficiarios del programa de refuerzo de alimentación infantil. Por parte de fomento, se incluye la agilización del abono de las ayudas al alquiler de la vivienda. Con esta medida se podrán abonar durante el presente año unos 48 millones de euros, dando respuesta a las familias jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad que solicitan la ayuda y que no deben verse afectadas por la suspensión de los plazos administrativos como consecuencia de la crisis del coronavirus. Por parte de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, se ha aprobado la agilización de las contrataciones para hacer frente a la pandemia y al desarrollo de las medidas de apoyo aprobadas. La evolución de la emergencia sanitaria ha colocado en situación crítica determinados servicios públicos esenciales que precisan de una atención ineludible e inaplazable, y se hace necesario reforzar las medidas que hagan frente a esta situación y aseguren la necesaria presencia de personal en los centros que los prestan. En el ámbito económico, el Consejo de Gobierno ha aprobado la ampliación de los plazos para que puedan justificar sus inversiones y el mantenimiento de empleo las empresas beneficiarias de subvenciones de los programas de desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, así como la promoción de la investigación industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial gestionados por la agencia IDEA. Además nos llegan grandes noticias del hospital de Antequera, donde el respirador diseñado en Andalucía por médicos e ingenieros malagueños para ser usado en la lucha contra el COVID-19 ya ha pasado con éxito el primer ensayo clínico con un paciente real. Este ensayo ha permitido comprobar el correcto funcionamiento del respirador en cuanto a ventilación y oxigenación del paciente, así como en variable secundaria por daño asociado por la propia ventilación mecánica. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios ha requerido la realización de dos ensayos como este del respirador antes de dar luz verde a su fabricación. El equipo de trabajo está compuesto por médicos de los hospitales universitarios Regional de Málaga y Virgen de la Victoria, junto a investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y BIMA, en colaboración con un grupo de ingenieros de la Universidad de Málaga. El concejal de comercio Javier Marín ha informado sobre una campaña lanzada por el ayuntamiento para apoyar al comercio local. Esta iniciativa pretende animar a la ciudadanía a realizar sus compras de alimentos y productos básicos en los pequeños comercios que tienen cerca de sus hogares, porque es el momento de apoyar al comercio local cuando más lo necesita y aprovechar así el valor añadido que ofrece. Además, la mayoría de estas tiendas también están realizando reparto a domicilio. La campaña anima a los vecinos de la localidad a consumir productos locales y realizar sus compras en las tiendas de tu barrio durante el estado de alarma. Muy buena. Hoy quiero dirigirme a todos vosotros y a todas vosotras para animaros a que consumáis en los comercios, de barrio, sobre todo en las pequeñas tiendas de barrio, eh, la tiendecita que tenemos siempre cerca de casa, porque es el momento de apoyarlo. Y no solamente apoyarlos, también aprovechar el valor añadido que tienen para todos nosotros. La mayoría de estas tiendas están dispuestas incluso a llevaros la, la comida a casa. Así que os animo desde aquí, desde el área de comercio, a que una vez más hagamos todo el esfuerzo en apoyar a este sector del comercio que todavía, a día de hoy, sigue trabajando día a día y es una manera de poder apoyar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena ha solicitado la exención y el aplazamiento sin intereses de impuestos y tributos municipales que afectan a empresas y establecimientos comerciales, tales como el IBI, la tasa de basura industrial, la tasa de ocupación de vía pública para terrazas y otros elementos o el impuesto sobre actividades económicas. De la misma forma, ha solicitado que se suspenda el cobro del canon de licencias para la prestación del servicio comercial de excursiones marítimas en el puerto deportivo para 2020, todo ello ante el decreto del Estado de Alarma que impide el normal funcionamiento tanto de establecimientos como de este tipo de embarcaciones. Debido a la situación de cuarentena, hemos pedido a la presidenta de los empresarios locales, Rosa González, que nos mande un vídeo hablando de sus reivindicaciones. Hola, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Y bueno, estoy aquí para un poco informaros sobre la, lo que hemos estado haciendo a través de la Asociación de Empresarios de Benalmádena. Además de atender vuestras preguntas, vuestras dudas, manteneros informados sobre todo lo que se está legislando, las herramientas que se están poniendo a, a disposición de los empresarios, etcétera. Ayer en Junta Directiva eh, decidimos poner eh, digamos, una petición al Ayuntamiento para solicitarles el aplazamiento del IBI, de los recibos de IBI de este año y que los aplacen al año que viene, eh, recibos de locales comerciales y de empresas. ¿no? Eh, además, hemos solicitado que se aplace también la basura industrial se revise esta, esta tasa, ya que ahora mismo si están las empresas cerradas no están generando prácticamente residuos, y el impuesto de IAE, además de la ocupación de vía pública. En el caso del impuesto de IAE, es un impuesto que sabéis que afecta a empresas grandes, pero sobre todo hoteles, que en la actualidad están cerrados y si no tienen, no están generando nada, pues es absurdo que estén pagando un impuesto por una actividad económica. Además, no tenemos ni idea de cuándo se va a poder retomar la actividad empresarial, no sabemos cuándo vamos a poder abrir y sobre todo cuándo vamos a volver a tener clientes. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en consideración. Por otra parte, en cuanto al, a la cuota que estamos pagando o al canon que se está pagando sobre la ocupación de vía pública, la mayoría de estos establecimientos son empresas que son terrazas. Que bueno, que han tenido que cerrar y estas terrazas de bares, restaurantes, etcétera, y de veladores no están generando ningún ingreso. Entonces, claro, este impuesto de ocupación de vía pública tendríamos que revisarlo porque está agravando a una empresa que no está generando nada. Por otra parte, también hemos pedido la revisión del canon que están pagando los barcos de recreo, en, eh, o sea, de los de, que tienen una actividad económica en Puerto Marina y que están pagando con su atraque, además, un canon sobre, sobre la actividad que están desarrollando. Bueno, pues todo esto lo hemos solicitado al ayuntamiento para ver cómo podemos, digamos, llegar a un acuerdo y que le demos un poco de liquidez a las empresas. Sabemos que no son cuantías muy grandes, pero que realmente para los empresarios nuestra prioridad es el retomar la actividad comercial, el, el reactivar la economía y, sobre todo, contratar a nuestro personal, volver a recuperar nuestro personal. Para nosotros la creación de empleo es fundamental y primordial. Estas medidas que ha demandado la CEBA al Ayuntamiento de Benalmádena son de carácter temporal y excepcional conforme a la situación derivada de la crisis sanitaria del COVID-19. La presidenta de la CEBA ha valorado la predisposición del Ayuntamiento en cuanto a esta solicitud y confía en que se preparen medidas inmediatas por parte de todas las administraciones que faciliten liquidez a las empresas para que sobrevivan a esta crisis y sean capaces de volver a generar empleo en el menor tiempo posible. Y que, bueno, que entre todos eh, se entiende que podemos sacar la economía adelante que estamos inmersos ahora mismo en medio de una crisis sanitaria, pero la que nos viene encima es una crisis económica, que es tan mala o peor que la que estamos ahora mismo. Y para todo eso tenemos que ir tomando decisiones ahora y trabajando para cuando llegue el momento que estemos preparados y tengamos herramientas para hacer frente a esa crisis y que dure lo menos posible. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más tiempo esté la actividad comercial parada y estén las empresas paradas, más nos va a costar en, en arrancar y en reactivarla. Que lo conseguiremos, no hay ninguna duda, lo vamos a conseguir, pero también va a ser una cuestión de tiempo. Cuanto más medios pongamos para resolverlo, menos tiempo nos va a llevar también el recuperarla. Y bueno, desde aquí recordar que esta, bueno, esta petición la hemos formulado, a, por supuesto, a la alcaldía y al alcalde y a, la, y a los departamentos que están involucrados en este tema. La tienen que estudiar, la tienen que ver y pronto os informaremos de lo que se ha resuelto en este sentido. También deciros que, que bueno, que seguimos abiertos para cualquier pregunta, seguiremos informando de todo lo que se está legislando, de todas las nuevas directrices que se están tomando, para que estemos informados, no caigamos en sanciones ni en ni incumplimiento, pero sí también que estemos, digamos, al día de todo lo que se está poniendo a disposición de los empresarios para que de momento vayamos capoteando la situación. Luego lo que es el trabajo nos viene, nos va a venir después. González ha insistido en que muchos sectores tienen prácticamente prohibido el ejercicio de su actividad y aquellos otros que pueden ejercerla están en mínimos de facturación. Han tenido que recurrir en muchos casos a medidas de flexibilización como la suspensión o reducción temporal de la jornada de los trabajadores y es ahora cuando las empresas y establecimientos tienen que contar con la implicación de todas las administraciones para volver a la senda de la recuperación económica y del empleo cuanto antes. En una comunicación hecha pública por la Diócesis de Málaga y ante las circunstancias que la pandemia del COVID-19 está obligando a vivir de manera excepcional, el Obispado recuerda a los cristianos que la Semana Santa debe ser vivida con el deseo de siempre, no siendo otro que el de dar gracias a Dios por la salvación en Jesucristo, muerto y resucitado. Para ello insta a los fieles la importancia de recibir la comunión espiritual en este tiempo en el que no es posible participar de la Eucaristía, así como el rezo de la liturgia de las horas y la lectura y meditación de los textos evangélicos de cada día en relación a las procesiones de semana santa, el obispado considera importante informar que la semana santa no se suprime ni se traslada. en este sentido, se determinan desde la diócesis malagueña una serie de líneas litúrgico-pastorales que deben seguir los sacerdotes en las celebraciones de este templo. sabemos que la semana santa no es una fecha cualquiera, no, no se suprimen, no se aplazan, y por tanto la vamos a celebrar, porque como estamos celebrando las, las distintas eucaristías de, de cada día y de la los domingos. Pues el sacerdote celebrará en cada, en cada parroquia. Y los fieles pues desde casa, a través de las redes sociales, a través de la televisión, de los medios de comunicación. Pues podremos seguir cada una de esas distintas celebraciones. Algunas varían un poco en, en distintos actos. Pero eh, tanto el domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo. Eh, este año no habrá monumento del jueves al, al viernes y el, sobre todo la vigilia, la vigilia pascual, el domingo de resurrección, estamos todos invitados a participar desde casa eh, en estas distintas celebraciones, en esa comunión espiritual. Eh, a través de como digo de la televisión a través de eh, las redes sociales los canales youtube de, de los facebook eh, que de los distintos sacerdotes pues, ponemos a disposición de, de todos los fieles entre estas disposiciones acordadas por el obispado se determina la omisión de la bendición de los ramos el domingo de ramos o el lavatorio de pies y el monumento en la misa de la cena del señor el jueves santo en la adoración de la cruz el Viernes Santo se determina que ésta solo sea besada por el celebrante y se recomienda a los fieles que sigan la celebración desde sus casas que hagan un gesto de veneración a algún crucifijo. Asimismo se limita la celebración de la vigilia pascual el sábado santo a los templos parroquiales, invitándose a tocar las campanas allí donde sea posible durante el gloria en la celebración de la vigilia pascual. Con respecto a la celebración de los sacramentos de iniciación cristiana, la diócesis de Málaga recuerda que de manera distinta a otras diócesis en nuestra provincia lleva varios años trabajando pastoralmente para cambiar el término de primeras comuniones por el de participación en la Eucaristía y de promover que la participación de los niños en ella se produzca cuando estuvieran preparados espiritual e intelectualmente, sin reducirlo a los meses de mayo y junio, sino durante todo el año litúrgico. Respecto a, al tema también pues de las comuniones, de distintos sacramentos, como las confirmaciones, pues eh, los distintos los distintos obispados, los distintos obispos son los que marcan las normas en sus diócesis. Eh, y nosotros la, la norma que tenemos es que una vez... eh se levante el confinamiento y ya podamos volver a podernos reunir en las iglesias, en los colegios, en los distintos eh trabajos, etcétera, con total nor normalidad. Pues eh, padres y sacerdotes, catequistas, nos pondremos todos de acuerdo para eh, ponernos otra vez a funcionar y a recibir el sacramento de la comunión y esas confirmaciones de adultos que hasta ahora han quedado pendientes, como también todo el tema de, de bodas y demás sacramentos que, que, están, que estaban previstos para estas, estas fechas. A vueltas con la Semana Santa, el Obispado de Málaga dispone a añadir en la oración universal del Viernes Santo el siguiente rezo. Oremos también por los enfermos del COVID-19, por todos los que están a su cuidado, por los profesionales de la sanidad, por los investigadores científicos que buscan una solución para esta pandemia, por los que han muerto y por sus familiares, amigos y conocidos. Que el Señor... Dueño de la vida y de la muerte, otorgue el eterno descanso a los difuntos, consuelo a sus familiares, salud a los enfermos, fuerza a quienes le cuidan y la luz del espíritu a los científicos. Bueno, pues eh, estamos celebrando una cuaresma, una cuaresma difícil, eh, dura, donde estamos hablando de enfermedad, donde estamos hablando de muerte. Eh, vamos a ver si de verdad juntos, eh, desde casa pues podemos celebrar una verdadera Pascua donde hablemos sobre todo de vida, la vida que nos trae eh, Cristo, muerto y resucitado en la cruz y, y vida para el hombre. Ánimo, fuerza y todo saldrá bien. El concejal de servicios operativos, Salvador Rodríguez, ha anunciado que durante las jornadas del actual estado de alarma originado por la crisis sanitaria del coronavirus, dicha delegación ha potenciado su colaboración con la Concejalía de Bienestar Social y diversas ONGs. Salvador Rodríguez ha detallado las diversas recogidas y repartos de alimentos en los que han colaborado los trabajadores de servicios operativos durante las últimas jornadas y además ha querido felicitar y agradecer por su labor tanto a los trabajadores de la Concejalía de Bienestar Social como a los voluntarios de los distintos colectivos sociales del municipio. Desde los servicios operativos estamos trabajando y colaborando con Bienestar Social y con las asociaciones y ONG de nuestro municipio. En concreto, desde la semana pasada hasta el día de hoy hemos realizado portes de viaje para Cruz Roja, para Cáritas, para la Asociación Rusos Parlantes y para Bienestar Social. En estos momentos de crisis sanitaria es fundamental que todos aportemos nuestro granito de arena para salir de esta crisis, sobre todo para ayudar a las personas y a los vecinos y vecinas que peor lo están pasando. Decir que la cantidad de kilos que hemos traído es alrededor de 60.000 kilos. Y nos ponemos a nuestra disposición, tanto nuestro personal, que quiero agradecer su implicación, como nuestros medios técnicos para seguir colaborando. Es fundamental que todos vayamos a una. Entre todos salimos de esta. Quedémonos en casa. En colaboración con la Asociación Ruso Parlante se ha trasladado 19.000 kilos de alimentos desde la antigua fábrica de cerveza Victoria al almacén situado en calle Pedro Serrano, realizando tres portes para cubrir dicha petición. Caritas ha realizado una aportación de 5.000 kilos de alimentos que se han transportado desde Bancosol a su almacén. En colaboración con la Concejalía de Bienestar Social que coordina Alicia Ladaga, se ha organizado el traslado de 10.000 kilos de alimentos desde Bancosol a la Casa de la Cultura y para cubrir dicha petición se han realizado dos portes. Desde Cruz Roja también se han realizado una aportación de 10.000 kilos de alimentos que fueron trasladados por el personal de servicios operativos desde Banco Sol a los locales de Cruz Roja en de Costa y para cubrir dicha petición se han realizado dos portes. El trabajo que realizan los trabajadores municipales de servicios operativos, bienestar social y emergencias, además de los voluntarios de protección civil y de los colectivos sociales, está resultando esencial para garantizar la atención a las personas en mayor situación de vulnerabilidad durante estas complicadas jornadas de crisis sanitaria. El Servicio Sanitario Municipal advierte de las limitaciones y riesgos que tienen las mascarillas de tela de fabricación casera como información preventiva ante las múltiples iniciativas ciudadanas surgidas con la finalidad de elaborar mascarillas y otro material sanitario en sus domicilios para la protección frente al coronavirus. En un comunicado recién emitido desde el área de sanidad recuerdan que las autoridades sanitarias no las recomiendan para uso sanitario, ya que no están homologadas, no han pasado los controles sanitarios pertinentes, no garantizan la protección necesaria y pueden ayudar a difundir el virus entre la población. Dicha advertencia ha sido formulada por la propia Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad. Ante la posibilidad de transmisión del virus a través de objetos inanimados como plásticos, telas y otros materiales, se hace necesario establecer advertencias y mecanismos de control para evitar favorecer su difusión. Por ello, cualquier procedimiento de fabricación y distribución tiene que contar con los protocolos de seguridad necesarios para que el producto final sea seguro para el destinatario. Esta garantía de seguridad debe aplicarse también en la fabricación de mascarillas por personal voluntario en sus domicilios. Estas iniciativas muestran sin duda lo mejor de nuestra sociedad en estos momentos de crisis, la solidaridad y el deseo de los ciudadanos de ser útiles en circunstancias donde escasean los medios de protección. No obstante, tratándose de un asunto de especial importancia sanitaria, la Administración local tiene la obligación de salvaguardar y garantizar en todo momento la salud pública, exigiendo para ello las máximas condiciones higiénicas y de desinfección requeridas. En relación al personal sanitario, las instrucciones establecidas por el Ministerio de Sanidad al respecto recogen que no puede utilizarse material sin la homologación correspondiente, ya que podría poner en peligro la salud de los profesionales sanitarios, una directriz que también asume el personal que trabaja en residencias y centros de mayores, así como los cuidadores, ya que esta población es especialmente vulnerable al virus. Debido a que numerosos objetos, tal y como se ha referido anteriormente, plásticos, telas y otros materiales, pueden actuar como portadores del coronavirus, todo material cuyo objetivo sea prevenir la infección debe de ser del tipo homologado a tal efecto. Por tanto, las mascarillas de tela de fabricación casera pueden llegar a ser un medio de contagio si las personas que las han elaborado han incubado o padecido la enfermedad de forma asintomática, con riesgo de contaminar la tela al manipularla. Cualquier otro material que no cumpla las especificaciones sanitarias requeridas estaría contribuyendo y exponiendo a la población a una situación de riesgo, teniendo en cuenta las evidencias científicas existentes. Por ello se insiste en que las mascarillas de fabricación casera deben utilizarse únicamente en el ámbito particular, debido a que su capacidad de filtración frente al virus es muy escasa. En este sentido, desde el Servicio Sanitario Municipal se ha recordado que el consejo sanitario más eficaz para colaborar es quedarse en casa, lavarse adecuadamente las manos y mantener la distancia de seguridad de al menos dos metros. El Ayuntamiento de Benalmádena quiere lanzar un mensaje de agradecimiento a estos voluntarios por sus deseos por colaborar y ayudar en esta situación de emergencia sanitaria. El voluntariado social tiene un papel relevante en estos momentos, pero en ningún caso deberá actuar sin el debido conocimiento, coordinación y autorización públicas. Solo podrá actuar en el seno de entidades y ONG de voluntariado y siempre bajo la supervisión de los servicios sociales municipales u otras autoridades. No se permitirán actuaciones de iniciativa individual o colectiva sin el conocimiento y coordinación de los servicios sociales municipales. Protección Civil ha estado realizando el reparto de los alimentos cedidos por Banco Sola al Ayuntamiento de Benalmádena. Desde el pasado martes 24 de marzo hasta mediados de esta semana, los voluntarios de la agrupación han entregado alimentos perecederos y no perecederos donados por parte de Banco Sol Málaga entre familias y mayores en riesgo de exclusión social del municipio. Además, también han prestado asistencia con la compra de alimentos y medicamentos a vecinos mayores y o con problemas de movilidad. Los voluntarios de protección civil han repartido con sus cinco vehículos 179 lotes de alimentos entre las familias en riesgo de exclusión social, así como familias con menores adscritos al Plan SIGA, programa de refuerzo de alimentación infantil que se realizaba desde los comedores escolares antes del cierre de los centros educativos motivado por la crisis sanitaria del coronavirus. Con motivo de la pandemia del coronavirus. Eh, las funciones que está realizando la agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la humana, eh, básicamente es apoyo logístico a la delegación de asuntos sociales tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía. Eh, la recogida de alimentos en banco Sol, la especificación, las lotes y la repartida o los domicilios que son necesarios. Eh, el plan SIGA de la Junta de Andalucía. Para los niños de exclusión social que se estaban dando en los colegios, los menús, eh, también los repartimos a domicilio, al igual que lo que el Ayuntamiento complementa al no haber suficiente con lo del plan CIA. Protección Civil también ha atendido 21 asistencias de compra de alimentos y medicamentos a vecinos mayores o con problemas de movilidad. Si eres mayor y estás solo o en situación de dependencia, desde el ayuntamiento te facilitarán el abastecimiento de productos de primera necesidad, higiene y fármacos con la colaboración de Protección Civil Benalmádena y Emergencias. Y otra de las funciones que también son bastante importantes para nosotros son los, la, los personalizados. Que se trata de las personas mayores impedidas o que por cualquier causa no pueden salir o no deben de salir de sus casas, eh, a petición a través de asuntos sociales, todo siempre canalizado con asuntos sociales, eh, se va a su domicilio y se le hace la, la compra de medicamentos, la compra de alimentos o cualquier cosa que sea de primera necesidad y le haga falta. Aparte del de de apoyo. A los demás departamentos del ayuntamiento en cualquier cosa que le hagan falta. Ya puede ser apoyo eh, de bomberos, de policía, de cualquier cosa que hagan falta para estas salas de la acción de voluntarios. Y esas son las funciones principales que en este momento estamos haciendo al no haber eventos que podamos pues, no podemos hacer. Los teléfonos de contacto para demandar este servicio son 952-576-128, 951-922-570. Y 952-560-425 en horario de atención de 9 de la mañana a 8 y media de la tarde de lunes a viernes y en el mail quédate en casa, arroba, El gerente del puerto deportivo Manuel Jiménez ha confirmado la puesta en marcha de servicios mínimos en la Marina Benalmadense, de forma que se garantiza el correcto mantenimiento y vigilancia de las instalaciones durante el estado de alarma motivado por la crisis sanitaria del coronavirus. Siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Marina Mercante, así como de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, el puerto deportivo ha establecido unos servicios mínimos suficientes para garantizar el mantenimiento de las instalaciones, realizando servicios esenciales para que la actividad continúe. Buenos días. Desde el Puerto deportivo de Benalmádena, pues conforme al Real Decreto 10/2020 y siguiendo a su vez indicaciones tanto de la Dirección General de Marina Mercante como de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas, el puerto estableció unos servicios mínimos suficientes para garantizar el mantenimiento de las instalaciones, realizando servicios esenciales para que la actividad continúe. Hay que recordar que los puertos deben velar por la seguridad, vigilancia y custodia de las embarcaciones que están amarradas y también vigilar de que no haya desplazamientos de personas por nuestras instalaciones. También recordar que el sector náutico estaba ya suspendida gran parte de las actividades cuando se declaró el estado de alarma, pero el puerto debe tener unos servicios mínimos de marinería suficientes. Para cubrir cualquier emergencia, como pudiera ser un incendio o un hundimiento por temporal. En este sentido, nuestros trabajadores están haciendo una labor esencial y quisiera aprovechar para agradecérselo. Los puertos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad y custodia de las embarcaciones que están en sus atraques, además de vigilar porque no haya desplazamientos de personas por sus instalaciones, y han mantenido también servicios mínimos para ello. Por lo tanto, se ha reducido la actividad al mínimo posible y solo se realizan tareas de carácter urgente e inaplazable, siempre velando por la seguridad de los amarristas. El gerente ha indicado que el varadero actualmente no realiza ninguna actividad, al igual que el resto de los locales del recinto portuario. Además, es el puerto colaboran con los cuerpos de seguridad del Estado. El baradero ya no realiza ninguna actividad, al igual evidentemente que el resto de locales, y a su vez señalar que se está trabajando conjuntamente con el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, ya que se ha estipulado un protocolo a seguir en el supuesto de que arribe alguna embarcación en tránsito. Insisto. En el puerto se han determinado unos servicios mínimos suficientes para garantizar el mantenimiento y la vigilancia de las embarcaciones y de todo el recinto. Se permite el acceso a los puertos deportivos a las tripulaciones que trabajen en los barcos, que haya amarrados, pero intentando que no haya más una persona en el mismo, que los trabajos sean necesarios y que se observen las recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. Los ocupantes de las embarcaciones amarradas en el puerto tendrán las mismas limitaciones que el resto de los ciudadanos, pudiendo salir de los barcos solamente para comprar comida, medicinas y todas aquellas salidas que se autorizan en el Real Decreto. El Área de Sanidad del Ayuntamiento de Benalmádena ha establecido un protocolo para el cuidado de las colonias felinas urbanas por parte de voluntarios durante las jornadas que se prolongue el estado de alarma por la pandemia declarada ante la extensión del COVID-19. Así, durante el estado de alarma quedarán suspendidas la actividad de captura de felinos callejeros y su esterilización. Por otra parte, solo se autorizará la alimentación y limpieza de las colonias donde no exista la posibilidad de alimento y supervivencia por sí mismos, a determinar por los técnicos sanitarios municipales. En ningún caso se autorizará la alimentación de forma aleatoria e indiscriminadamente en cualquier punto de la vía pública. Durante el estado de alarma se habilitarán sistemas para reducir al máximo las actuaciones, quedando espaciadas al menos tres jornadas cada intervención de los voluntarios. Además, solo intervendrá una persona por colonia. En las de pequeño tamaño, con un número inferior a 30 gatos. Dos, en la de mediano tamaño, hasta 60, debiendo establecer días alternos, separando cada visita al menos 72 horas. Y existiendo una lista de reserva para suplir posibles casos sospechosos o enfermos en cuarentena. Los días, horarios y ubicaciones de cada voluntario vendrán claramente expresados en la declaración jurada o en el escrito oficial remitido desde la asociación responsable. Solo se podrá interactuar en las colonias indicadas en horario de poca afluencia de personas, antes de las nueve de la mañana o después de las nueve de la noche, y cada intervención en la colonia deberá durar menos de una hora. Ninguno de los voluntarios autorizados pertenecerá a la población de riesgo por edad por encima de 60 años, por presencia de enfermedades o patologías de riesgo, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodepresión o por embarazo. Debido a la imposibilidad de solicitar certificados médicos durante el estado de alerta, firmarán una declaración jurada en la que conste que no se encuentran en ninguno de los grupos anteriormente mencionados. Solo se podrá utilizar comida seca para gatos y agua y se mantendrán las zonas de estancia con el debido estado de limpieza y desinfección. Los voluntarios deberán utilizar guantes desechables, mascarillas y desinfectantes de manos. Si fuese posible, también el lavado con agua y jabón en las colonias cerradas, en las que sea factible este sistema antes y después de la interacción con los animales. Asimismo, al volver al domicilio, los voluntarios deberán evitar no tocar nada antes de las medidas higiénicas pertinentes, quitarse los zapatos y la ropa exterior, que deberá ser metida en una bolsa para lavar por lo menos a 60 grados, y depositar todos los útiles empleados en una caja en la entrada de la casa, desinfectándolos con lejía, 20 mililitros de lejía por litro de agua o con alcohol. Las asociaciones de voluntarios deberán remitir un listado vía email a sanidadbenalmadena.es con las personas que solicitan la autorización y para qué punto de alimentación, aportando nombre completo, DNI teléfono y lugar de actuación, días y horario fijo de actuación, autorizándose o no cada una de ellas individualmente. Tras recibir la solicitud desde el área de sanidad, se emitirá un documento personalizado o una lista de autorizados que serán las únicas personas que podrán intervenir en el cuidado de las colonias de felinos callejeros durante las jornadas de estado de alarma. Por el momento, un total de 16 voluntarios ya han recibido la autorización del ayuntamiento para ocuparse del cuidado de las colonias felinas urbanas siguiendo las condiciones establecidas. Solo se podrá utilizar comida seca para gatos y agua. Este año y debido a la pandemia que estamos sufriendo, Banco Sol no podrá desarrollar la recogida de alimentos masiva que hacen los supermercados cada año y que en esta ocasión estaba prevista para el 10 y el 11 de abril. Sin embargo, y ante la demanda de alimentos en Málaga y la provincia debido al confinamiento, desde el Banco de Alimentos han puesto en marcha otra iniciativa para recaudar fondos que irán destinados a la compra de alimentos para quienes necesiten ayuda. Las personas que quieran colaborar en esta gran recogida deberán hacer sus donaciones o microdonaciones en la cuenta ES3821030285710030002314. Con la recaudación se comprarán alimentos de primera necesidad como aceite, leche o legumbres entre otras cosas, además de platos preparados en conserva para atender las necesidades de cada persona. Los profesionales y voluntarios de Bancosol continúan trabajando en estos días para atender a los usuarios habituales, que ahora más que nunca necesitan del apoyo y la solidaridad de asociaciones de este tipo. En el mes de marzo, según nos cuentan Arancha y Félix, trabajadores sociales de esta organización, se han entregado 865.000 kilos de alimentos distribuidos entre las 117 entidades sociales con las que colaboran. Durante este mes de marzo hemos repartido unos 865.000 kilos de alimentos entre nuestras 10, 117 entidades sociales en los diferentes programas, entre el FEAD, el FEGA Frutos y Hortalizas, Bancosol Perecedero y Seco. En el área de inclusión social laboral, antes de que empezara el estado de alarma, se había, se había atendido a 112 personas de forma personalizada y se estaban realizando cursos de mozo de ballet y camarera de piso en las localidades de Marbella, Benalmádena y Málaga. Pero debido al COVID-19 eh, las prácticas se tuvieron que ver interrumpidas. Desde comienzo de año hasta este marzo se han visitado un total de 46 entidades sociales para comprobar su documentación, para ver si las personas tenían informes sociales y para sobre todo resolver sus dudas a la hora del reparto y la atención a las personas. Pero desgraciadamente, debido al COVID-19, esas visitas tuvieron que, que cortarse. Actualmente y debido al estado de alarma, estos voluntarios y trabajadores sociales continúan su labor atendiendo a los usuarios a través de llamadas telefónicas, además de acudir al reparto de los alimentos. Estamos ahora volcados en la atención telefónica, ya que muchas personas nos están llamando y le estamos informando y asesorando de aquellos recursos sociales a lo largo de la provincia. Y además muchos ayuntamientos que no eran adscritos a Bancosol nos están pidiendo ayuda porque están preocupados por sus ciudadanos y por los más vulnerables. Eh, además contamos con un equipo voluntario que por culpa del COVID-19 se ha tenido que quedar trabajando desde sus hogares y están, están llevando a cabo la gran recogida virtual. Eh, además realizan tareas de captación de fondos que se van a realizar los días 10 y 11 de abril. Desde Bancosol, por lo tanto, recuerdan la necesidad de seguir colaborando con ellos para que a su vez, desde la asociación, puedan cumplir con la ayuda a la población más desfavorecida. Este viernes de dolores conforma un preludio inimaginable para la Semana Santa de cualquier lugar de España o del mundo, y la de Benalmádena no podía quedar al margen de la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El Domingo de Ramos ya se avecina en el horizonte de este fin de semana y las circunstancias del estado de alarma obligan a que no se celebren en esta pasión del 2020 procesiones por parte de las hermandades y cofradías, así como otros cultos religiosos que generan afluencia de personas. Polínica y Coronado serían los dos cortejos nazarenos que iniciarían la Semana Santa Benalmadense este próximo domingo y ante la situación excepcional sus respectivos hermanos mayores han tenido a bien realizarse en dos mensajes dirigidos a sus hermanos devotos y benalmadenses en general. Querida familia de nuestro Padre Jesús, a su entrada en Jerusalén, María Santísima del Auxilio, Santísimo Cristo de la Redención y María Santísima de los Dolores. Como hermano mayor, Quiero expresar estas palabras con el mayor cariño y sentimiento más sincero para mis hermanos cofrades. Como bien sabéis, estamos a unos días de la salida procesional del Domingo de Ramos. Un hombre llamado Jesús, a su entrada a Jerusalén, llegó a triunfar a las calles de Arroyo de la Miel para darnos la venia a una Semana Santa como nuestro pueblo llano nos programaba con humildad Sencillez pero con fe. Seguiremos trabajando día a día, año tras año, con la luz del halo de nuestra Virgen del Auxilio, la que nos ilumina para que podamos llevar esta Semana Santa llena de sentimientos e ilusión, para que comprendamos y reflexionemos para llegar a ser mejores personas. Hermanos, imaginemos una Semana Santa virtual y recojamos en nuestro interior. Cada momento, cada detalle de cada rincón de nuestro recorrido procesional, y que los rezos sean las notas musicales que las transmitiremos con fe y la compartamos con todos los cofrades. Este domingo de Ramos teníamos especial ilusión porque íbamos a plasmar en las calles de nuestro municipio el trabajo realizado durante todo el año por la Junta de Gobierno y de todos los hermanos y hermanas que han participado y han colaborado, como era el palio de la Virgen del Auxilio, el manto de procesión y el grupo escultórico de nuestro Padre Jesús. Os diré que llegará el momento, y no muy lejano, que se puedan disfrutar dichos proyectos. Pero como sabéis, hoy prima la salud y la seguridad de todos. En cuanto al sentido que este año puede tener la Semana Santa, el hermano mayor de la Cofradía Rollera de la Redención Pollinica considera que debe de conllevar un sentir más profundo y solidario por las circunstancias que nos están afectando. Este domingo de Ramos, 5 de abril, a las 11 y 30, en la calle Parra, se abren las puertas del cielo para que nuestro Padre Jesús y María Santísima del Auxilio bendigan y colmen de salud a todos los enfermos del coronavirus. Y protejan y fortalezcan a todos los médicos y enfermeros que están haciendo lo posible para paliar dicha enfermedad. Y todos los trabajadores de los diferentes oficios que hacen posible que tengamos los alimentos necesarios para poder subsistir. A todos ellos les dedico esta Semana Santa. Y que nuestros titulares los colmen de bendiciones. A mi querida Junta de Gobierno. Y todos los hermanos de la hermandad, gracias por la unión y la comprensión en estos momentos. Por su parte, la hermana mayor de la cofradía del Coronado de Espinas, Emma Kiernan, cofradía de Arredo de la Miel, que también haría procesión durante la tarde-noche del próximo domingo de Ramos, lanza un mensaje de resignación, pero también de futuro esperanzador. La hermandad de culto y procesión de nuestro Señor Jesucristo, Coronado de Espinas, y nuestra Madre Señora, María Santísima en Mayor Dolor, nos sentimos profundamente tristes de no poder realizar nuestra estación de penitencia de este año, después del trabajo y esfuerzo durante todo un año. Pero la Semana Santa no son dos días, sino todo el año. Todavía hay que realizar muchas cosas. Ya el año que viene saldremos con más ganas y con mucha ilusión. A pesar de no haber procesión este año, la hermana mayor del coronado ha testimoniado su dedicatoria y pesar de esta Semana Santa en recuerdo y favor de las personas que más están sufriendo las consecuencias del coronavirus. Nos encontramos en una grave situación que se está llevando a muchos seres humanos. Y por su alma pedimos todo, que en paz descansen y que tengan un gran lugar en el cielo. También pedimos a nuestros sagrados titulares que velen por la seguridad de todas aquellas personas que nos están cuidando y a todo y a cada uno de los policías, bomberos, enfermeros, médicos que están velando por nuestra seguridad durante todos estos días de, de confinamiento. También por aquellas personas que se ven en su casa sin trabajo. Oremos por todos ellos que no le falta a nadie un plato de comida.